Hola, feliz día nuevamente con ustedes. Mi nombre es Carmen Alicia Sanabria de Chef 360 Grados, acompañada una vez más de esta cosita linda que se llama Nani, que trabaja con nosotros en Real Barril. Ya les he dicho que es Real Barril, un local que está ubicado en Usaquén y que amablemente nos permitió su locación para la grabación de la receta del día de hoy. ¿Cuál es la receta del día de hoy? Salmón en reducción cítrica con vegetales. Nuevamente con ustedes, mi nombre es Carmen Alicia Sanabria y es un placer estar con ustedes el día de hoy presentándoles una receta muy rica, muy sencilla y, como la gran mayoría de mis recetas, súper práctica y fácil de preparar. El día de hoy vamos a tener un salmón en reducción de zumo de naranja con vegetales. Nuestros vegetales son tomate cherry, espárragos y los champiñones. Me encanta trabajar con el salmón. El salmón es el pescado de los reyes, es rico en grasas y es rico en omega 3. Es uno de los pescados, a diferencia o en contradicción con algunas otras personas, para mí es uno de los pescados más saludables y con muchísimo sabor y muy, muy rico. Entonces, procedemos a hacer inicialmente nuestra reducción de zumo de naranja. Nani, préndeme este fogón. Vamos entonces, tenemos zumo de naranja recién exprimido. El secreto, digamos, de esta receta es que todos los productos deben estar supremamente frescos. El zumo de naranja recién exprimido, vamos, lo colocamos en un sartén. Vamos a cambiar de acá, hacer la reducción acá. Disponemos nuestro zumo de naranja sin ningún misterio en un sartén o en una ollita. Le colocamos azúcar que vamos a diluir. Como les digo, el grado de acidez o el grado de dulzor va a depender del paladar y de lo que ustedes deseen al final de esta receta. A mí me gusta siempre sugerir lograr términos intermedios, ni muy cítrico ni muy dulce, para que haya un contraste de sabores junto con los vegetales. Entonces, dejamos hervir esto, vamos a cambiarlo de fogón, ¿no? Colocamos acá. Acá vamos entonces a disponer nuestro salmón. A mí este tipo de carnes me gusta es cocinarlas o a la plancha o a la parrilla o en un sartén antiadherente, pero siempre con sal marina o lo que podemos conocer acá como sal parrillera. Entonces, vamos, tenemos nuestra pieza de salmón. Si ven, el color es una locura, está supremamente fresco. Este es el color ideal, la textura no está abierto, está perfecto. Es una pieza de salmón unique, perfecta. Impregnamos o embadurnamos o como ustedes le quieran decir nuestro salmón, colocamos nuestra sal, volteamos el salmón, lo vamos a colocar por el lado de la piel. ¿Por qué del lado de la piel? Justamente la cocción del salmón es una cocción muy rápida y la piel nos va a permitir, pues, que esa cocción sea uniforme y quede en un término adecuado. Entonces, una vez tenemos el salmón allí, le colocamos un poquito de aceite para hidratarlo y, por último, otro poquito de sal marina para que cuando los jugos del salmón empiecen a florecer, la sal marina haga su trabajo. Vale, entonces, bueno, continuamos. Nani está pendiente de la reducción de naranja y de la cocción de nuestro salmón. Por mi lado, vamos entonces a picar los champiñones. Ya están previamente pelados. Para esta receta, que es una receta, digamos, delicada o gourmet, yo prefiero retirarle el tallo a los champiñones y picamos al momento en que vamos a realizar nuestra receta. Entonces, ya tenemos listos nuestros champiñones acá. Reservamos. Un dato bien importante. Nosotros estamos haciendo la reducción del zumo de naranja. Cualquiera pudiera pensar, no, eso no lleva ni azúcar, ni sal, ni pimienta. Pues sí lleva un poquito de sal y lleva un poquito de pimienta. ¿Por qué este secretito? Nuestro paladar reconoce cuatro sabores: el ácido, el amargo,
el dulce y el salado. Una receta perfecta es una receta que lleva los cuatro sabores en perfecta conjunción, logrando el quinto sabor que en francés se denomina amuay. Entonces, esta es una receta donde vamos a lograr una conjunción perfecta de estos sabores, porque tenemos ácido, tenemos salados, tenemos amargos, tenemos dulce. Entonces, va a ser una receta extraordinaria. Bien, entonces acá tenemos nuestros champiñones, los tomates cherry, los espárragos y como contorno, en este caso se me ocurrió picar unas papitas criollas que Nani nos las va a sofreír para hacer un equilibrio entre el salmón, los sabores de los vegetales y tener un carbohidrato y hacer de este plato un plato bastante equilibrado. ¿Cómo vamos, Nani? Bien, volteamos el salmón. Está en un proceso perfecto de cocción. Si no tienes, como tenemos en nuestra cocina, una plancha o una freidora, una plancha o un grill, lo estoy haciendo en un sartén antiadherente, que seguramente de ese si tienes en tu casa, entonces bueno, con ese puedes ver que puedes cocinar tu salmón de manera perfecta, sin necesidad de limitarte con cualquier equipo que no tengas en tu casa. Bueno, continuamos con nuestra receta. Ya la reducción está casi finalizando. Estamos con nuestro salmón. Si lo ven, está espectacular. Vamos a darle una volteadita acá. Vamos a pedirle a Nani que nos fría nuestras papitas y vamos a hacer un change aquí. De sartén, vamos a bajar un poquito. Y acá, en esta misma reducción de naranja, así como ustedes la ven, vamos a colocar nuestros vegetales. Como siempre, removemos para que se impregnen de los sabores. Colocamos el espárrago y colocamos unos cuantos tomates cherry. Acá vamos a remover, esperar que se mezclen como siempre, hay que dar unos minutitos para que todos los sabores se conjuguen, ¿verdad? Acá rectificamos un poquito de sal y un poquito de pimienta. A mí la pimienta me encanta siempre molida al momento. ¿Sí la ven? Tiene sus granitos un poquitito más grandes. El aroma de la pimienta molida al momento es una cosa, el bouquet que le da a la comida. Perfecto, ya tenemos nuestro salmón listo. Vamos entonces a limpiar un poco nuestra área. Dani, alcánzame un pañito para limpiar. Gracias. Entonces limpiamos un poco nuestra área acá para disponer un plato que esté acorde, que nos vaya a dar, digamos, el toque final de la presentación. Entonces vamos, nuestras papitas las agarramos de manera muy rústica, las colocamos acá y las apiñamos. Es como para darle nuestro toque personal. Si notan, cuando las estoy uniendo suena el crunch de la piel. Entonces acá logramos una estructura que nos va a permitir darle altura a nuestro plato. Tenemos nuestro salmón a disponerlo de esta manera y acá venimos con nuestra salsa. Colocamos entonces de manera siempre súper delicada nuestros vegetales, ¿verdad?
verificamos nuestra presentación, porque acuérdense, la comida siempre entra por los ojos. Tenemos acá una hojita de albahaca, ¿verdad? Y se la podemos colocar acá para finalizar nuestra receta. Tenemos entonces acá nuestro plato final, salmón en reducción cítrica. Bueno, finalizando por el día de hoy nuestra exquisita receta, presentamos un salmón en reducción de zumo de naranja con vegetales que son tomate cherry, champiñones y espárrago. Estoy con Nani acá despidiendo nuestra receta y despidiéndonos de nuestro local preferido Real Barril, que nos permitió esta locación para hacerles llegar esta deliciosa y exquisita receta. Mi nombre, Carmen Alicia Sanabria. Chef de tu preferencia, me puedes conseguir en las redes sociales como @chef360grados y mi página web es www.chef360grados.com y mi número de contacto está, lo consigues en todas mis redes. Muchísimas gracias y hasta luego.